Bienvenidos, amigos telespectadores, a una nueva edición del programa diocesano de Par en Par, que comenzamos con un mensaje por parte de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Tras las palabras del obispo, podremos ver un reportaje sobre la peregrinación que todos los años tiene lugar en Alicante, el segundo jueves después de Pascua, a la Santa Faz. Seguiremos con algunas noticias sobre las actividades de la Iglesia Universal, singularmente del Papa Francisco. Tendremos después un comentario a las obras de misericordia y finalizaremos con breves noticias de la actualidad diocesana. El pasado fin de semana, dentro de los comentarios que os hacía acerca de que en tiempo de Pascua el Evangelio que nos ofrece la liturgia de la Iglesia nos pone en la situación de contemplar, de descubrir de nuevo y meditar lo que fueron los encuentros, las apariciones de Cristo resucitado a sus discípulos, a sus apóstoles, yo os insistía la semana pasada en que ese encuentro produce sorpresa, pero sobre todo marca a los apóstoles, a los discípulos, con una gran alegría de ver al Señor, de ver que la muerte no ha sido el final, que sigue vivo, que sigue con ellos. Y por tanto, el encuentro con Él, el contacto con Él, el escuchar su palabra, el fiarse de su palabra, el llegar incluso a tocar sus llagas, su persona, esa comunicación con Cristo es fundamental. Y es fundamental no solo para la vida cristiana, sino incluso para la pastoral de la Iglesia, que tiene que servir a la vida cristiana. Por tanto, en la pastoral de nuestras parroquias, movimientos, diócesis, se debe ir mucho a facilitar, a animar, a conducir a la gente a que se encuentre con el Señor, a que toque al Señor, a que se fortalezca en aquellos que ya son creyentes ese sujeto cristiano por la unidad con Cristo, por el trato con Él. Pues bien, esto yo añado hoy que en los textos de las apariciones de Jesús no solo se da la alegría del encuentro, el consuelo de ver que está ahí el Señor, todo lo que significa la comunicación con Él, sino que además en esos textos, en esos encuentros de Cristo resucitado, además de la alegría del encuentro, está que Jesús va dando encargos, va enviándoles como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Junto a la palabra encuentro, yo pondría como otra gran palabra de este tiempo pascual, la palabra misión, una misión que se cumplirá y será realidad posible gracias al Espíritu Santo en Pentecostés, que es la culminación del tiempo pascual. Ese recibir los apóstoles que han sido encargados de ir a predicar, de ir a hacer presente al Señor, lo tendrán posible cuando venga el Espíritu Santo a hacer realidad la misión, el encargo, la vocación, el envío de Jesús. Os animo, por tanto, también no solo a contemplar al Señor, a encontraros con Él, y ponía de imagen, de referencia a San Pascual Bailón, que ilumina su fiesta en nuestro mes de mayo, en nuestras tierras, y os pondría, en cuanto a la misión, como referencia a nuestro San Vicente Ferrer, patrono de nuestras tierras, y concretamente de nuestra diócesis de Orihuela-Alicante, porque predicó, pisó anunciando la palabra, predicando a Jesús en estas tierras. Uno es misionero porque lo ha enviado el Señor, pero es misionero en la medida que se ha encontrado con Él, en la medida que el encuentro con Cristo ha cambiado su vida, está lleno de Jesús y va a compartir con los demás el gran descubrimiento, el gran hallazgo, la gran razón y sentido de su propia vida. Encuentro y misión, dos grandes palabras que resumen la vida cristiana, que iluminan la vida cristiana en este tiempo pascual y que ilumina también la pastoral de la Iglesia. Son las palabras del Plan Diocesano de Pastoral de nuestra diócesis de Orihuela-Alicante. Facilitar el encuentro con Cristo y hacer que nosotros cristianos, los que nos hemos encontrado y creemos en Él, ser como Él nos pide y desea, enviados, misioneros, testigos de su amor, de su misericordia. ¡Feliz Pascua! Nuestro saludo más cordial y cariñoso para vosotros, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más al programa diocesano de Par en Par.
Todos los años, el segundo jueves después de Pascua, la ciudad de Alicante es protagonista de una de las peregrinaciones más masivas que se conocen. Más de 200.000 personas caminan desde el centro de la ciudad hasta el monasterio de la Santa Faz. Precisamente la Santa Faz, en el contexto de este año jubilar, es un icono muy significativo de la misericordia de Dios. Vamos a disfrutar a continuación de algunos de los momentos más destacados de lo que en Alicante se conoce como la peregrina. Son las primeras horas del pasado día 7 de abril, segundo jueves después de Pascua. Miles y miles de alicantinos y gentes venidas de otras partes de la provincia han salido desde el centro de Alicante y se encaminan hacia el caserío de Santa Faz. Es la peregrina. En medio del gentío va la comitiva oficial, encabezada por el obispo. Un sacerdote lleva una réplica del icono de la Santa Faz. Entre las sorpresas que nos ha dado el Papa Francisco con ese cristianismo latinoamericano, fresco, alegre, que nos ha traído, él le da mucha importancia a la peregrinación. Quien peregrina sale, se pone en salida, se pone en camino hacia Dios y de alguna manera la peregrinación es rezar con el cuerpo. Es decir, al paso que uno va caminando y dando pasos y dirigiéndose hacia un santuario, hacia, en nuestro caso, el monasterio de la Santa Faz, va rezando con su cuerpo y aproximándose a la misericordia de Dios. Indica una salida, ponerse en camino hacia y una búsqueda de Dios. Las inmediaciones del monasterio de Santa Faz están llenas de personas que aguardan para la celebración de la Santa Misa. Comienza el protocolo para extraer la sagrada reliquia de su camarín. Vemos un rostro de Cristo que nos mira a nosotros, que es un rostro que estaba ensangrentado. La tradición de la Verónica nos habla de que la misma sangre, el mismo sufrimiento de Cristo dejó la impresión en ese paño y que la compasión de una mujer viendo a un hombre sufrir como la Verónica dejó la impresión de este rostro. Y además es un rostro que está llorando. Hay una lágrima, famoso milagro de la lágrima, que indica la compasión de Jesús hacia nosotros. Una solemne procesión se organiza para que la Santa Faz salga a la plaza. Allí espera la imagen de la Santa Mujer Verónica, quien, según la tradición, secó con un velo el sudor y la sangre del rostro sufriente de Jesús. La misericordia es el amor de Dios, un amor entrañable, porque Dios es nuestro Padre y nos ama entrañablemente. Es un amor compasivo que tiene en cuenta nuestras miserias, por eso misericordia, y además un amor que perdona, un amor que sana las heridas del corazón y de la vida de cada hombre y mujer. Necesitamos mucho la misericordia y por eso el Papa ha convocado este año de la misericordia. Preside la misa nuestro obispo don Jesús. Le acompaña don Rafael, obispo emérito, y un numeroso grupo de sacerdotes. La coral tabaquera es tradicionalmente la que anima con su canto esta Eucaristía. Lo primero es experimentar la misericordia de Dios en primera persona. Yo me tengo que haber sentido perdonado por Dios, haber experimentado que
que Dios me ama infinitamente, que Dios me ama con locura y que haga lo que haga, siempre tendré un padre al que volver y una casa, que es la iglesia, a la que volver. Cuando yo he experimentado el amor de Dios de esta manera, puedo ser compasivo y misericordioso con los demás, intentando dar a otros lo que yo he recibido de Dios. Eso es la misericordia que se practica en las obras de misericordia. Al final de la misa, el obispo bendice a todos con el icono de la Santa Faz. Seguidamente se procede a entrar de nuevo en el templo, entre muestras de devoción por parte de muchos peregrinos. Una vez dentro del camarín, hay todo un protocolo para guardar de nuevo la sagrada imagen. Un concejal del Ayuntamiento de Alicante y el capellán del monasterio cierran con llave la urna. Después, se firma el acta notarial que da fe de todo el proceso. Finalmente, la Santa Faz se orienta hacia el templo para que sea visible a todos los peregrinos que hoy vienen a visitarla. Muchos serán quienes acudan ante este icono para darle gracias a Jesús y también para hacerle todo tipo de peticiones. Porque soy muy devoto, la verdad, de esta fiesta y vengo con todo el cariño del mundo a pasar un día aquí con mi mujer. Por devoción y por fe. Para hacer la romería y estar ahí con Dios. Yo vengo todos los años porque me encanta. La romería me encanta. Es una maravilla esto. Bueno, vengo con mi señora y he venido con ella, simplemente. Porque vengo de muchos años y es una fe que tenemos que venir. Estoy recién operada y le voy a pedir mucha salud. Pues nada, la primera vez que vengo y también vengo como ella, venimos de una asociación, Llámame desde Elche y Crevillente, de mujeres con cáncer de mama, y venimos a pedir por todas ellas y hemos hecho la primera vez la romería. Toda la vida, somos alicantinos y todos los años repetimos, y este año me gusta porque la seguridad parece que está muy bien. Sí, todos los años, desde que tengo 18 años, vengo todos los años, me hago la caminata y disfruto de ella porque es un encuentro, siempre que hay posibilidad, el encuentro con el Señor, con la Divina Misericordia,
y en este año que estamos, la Divina Misericordia del Señor es el año propicio para hacer la caminata. Pues una promesa, y porque son muchos años ya viniendo, siempre con la familia, con los amigos, y es la tradición de Alicante, entonces es perfecto. Pues precisamente esto, la romería, este día tan bonito, que significa tanto para los alicantinos, y por eso venimos. Gracias, campesino. Tu aporte es imprescindible para toda la humanidad. Como persona, hijo de Dios, mereces una vida digna. Pero, ¿cómo se retribuyen tus esfuerzos? La tierra es un don de Dios. No es justo utilizarla para favorecer solo a unos pocos, despojando a la mayoría de sus derechos y beneficios. Me gustaría que lo consideres y unas tu voz a la mía en esta intención. Que los pequeños agricultores reciban una remuneración justa por su precioso trabajo. Este ha sido el momento. Lizzie Myers, de 5 años de edad, ha cumplido su sueño de conocer al Papa Francisco. Dentro de unos años, la pequeña perderá por completo la vista y el oído debido a una extraña enfermedad genética. Por eso el Papa le bendijo tiernamente los ojos y los oídos. Lizzie le llevó un regalo, esta pequeña caja con un trozo de meteorito. Después Francisco saludó a los padres de la niña, a los que pidió también que recen por él, y le hizo una pregunta a la hermana de Lizzie. Steve y Christine, los padres, recordaron muy emocionados este inolvidable momento. Explicaron cómo ha vivido la familia al completo este encuentro. Tan pronto como el Papa se acercó donde estaba Lizzie, sentí una tranquilidad enorme. No sé ni cómo explicarlo. Vinimos buscando recuerdos inolvidables para Lizzie. Algo que recordará siempre cuando todo cambie para ella. Pero lo que encontramos fue... Hemos visto varios milagros, lo creo personalmente, y creo que lo que el Papa ha hecho por ella, si fuera posible un milagro, será por lo que ha pasado hoy aquí. Desde el principio de todo esto, ha sido la primera vez que he sentido paz. En unos días volverán a Estados Unidos después de esta increíble experiencia. Dicen que continuarán mostrando el mundo a Lizzie antes de que sus ojos dejen de ver y sus oídos dejen de escuchar por completo. Manos llenas, manos incansables, que derrochan consuelo en las penas. Manos fuertes, manos con calor. La segunda obra espiritual de misericordia es dar consejo al que lo necesita. Se trata de atender la pobreza de la duda, de la desorientación, y se trata en el fondo de dedicar tiempo, regalar tiempo gratis para escuchar a la persona que tiene necesidad.
frente a un mundo donde está profesionalizado el consejo, consejero del alcalde, consejos de administración, se trata de aconsejar, pero con corazón, conociendo a la otra persona, escuchándola con atención. A veces esa persona acudirá a nosotros para pedirnos una palabra y se trata de tratarla de verdaderamente con cariño y escucharla y darle una palabra que le ayude a pensar a la otra persona. Y en otras ocasiones seremos nosotros los que nos adelantaremos al darnos cuenta de un problema y en tal ocasión nuestro consejo se acerca a la corrección fraterna. Se trata de responder a ese don de consejo que Dios nos da a todas las personas para saber atender como Dios lo hace, dedicando de verdad tiempo, escucha y amor. Seguimos con estas reflexiones sobre las obras de misericordia. Con ellas y con algunas noticias en formato breve de la actualidad diocesana, nos despedimos por hoy. No queremos dejaros, sin embargo, sin animaros a inscribiros al Congreso Familia, Jóvenes y Educación, que os recordamos a continuación. Muchas gracias a todos por estar ahí y ya sabéis que si Dios quiere volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, sed felices. Hoy junto a ti aprenderé un lenguaje nuevo, pues sin amor nada soy. Y poniendo a Dios en medio de nosotros, el camino se hará fácil caminar. Será una buena oportunidad para que tengamos información directa sobre lo ocurrido en el Sínodo de las Familias, si ha habido cambios o no. La familia sigue siendo soporte de la sociedad. La familia acoge, enseña, educa, protege, sostiene. La sociedad sin la familia es una sociedad muerta. La juventud, educada en la familia, que aprende la gratuidad de ser hijos, es un bien para la sociedad. Caminar, construir una historia de amor, no solo depende de dos. La familia cristiana es el seguro para un futuro solidario y estable. La calidad de una sociedad se juzga en el trato y en la atención entre sus miembros. Y esto se aprende en casa, en las familias, y se aprende también a respetar la sabiduría de los mayores. Si supiéramos valorar en familia la sabiduría de nuestros ancianos, habría una sociedad más justa y solidaria. Siempre y del todo. De cómo tratamos y educamos a nuestros niños y jóvenes, podremos juzgar a nuestra sociedad, especialmente por su moralidad. Si no resguardamos a nuestros jóvenes de la desconfianza y la indiferencia, los niños vendrán al mundo cada vez más desarraigados. Los jóvenes son la riqueza de nuestro presente, la esperanza de nuestro futuro. Cuidemos la educación con responsabilidad. Reconocer la maternidad de las mujeres y la paternidad de los hombres es un beneficio para todos, especialmente para los niños. La gran misión de la familia es dejar sitio a Jesús, acogerlo allí para que crezca espiritualmente en ella. ¿Tengo que inscribirme? Claro, claro, hay que inscribirse, tenemos que inscribirnos todos, las familias, los niños, los jóvenes. Tenemos que inscribirnos los sacerdotes inclusive, los religiosos, religiosas, porque el aforo es limitado, es importante que te inscribas. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Pues mira, la verdad es que el valor del Congreso es incalculable. Por un lado tenemos unos ponentes de primerísima calidad. Luego, si tuviéramos que tener en cuenta todo el trabajo que se ha hecho y que se está haciendo en la diócesis para el Congreso, bueno, y además tenemos un montón de colaboradores que entre todos, hace que este congreso sea para ti gratuito. ¿A quién puedo invitar? La invitación está abierta a toda la familia, a todo el ámbito familiar, los abuelos, los padres, los hijos, hijos de todas las edades, jóvenes, adolescentes, niños, incluso a la guardería. Estamos todos invitados, incluso nosotros, los sacerdotes y los religiosos y religiosas. Es una fiesta de toda la familia diocesana y es importante que estemos todos. ¿Y también los jóvenes? Sí, claro. Hombre, los jóvenes tienen un lugar especial en el Congreso, al igual que los niños.
Algunos vendrán con sus padres, pero otros no. Otros vendrán con sus catequistas, con catequistas de confirmación, incluso con sus profesores. Date cuenta que los niños y los jóvenes tienen actividades especiales para ellos, con lo cual pueden ir y luego los catequistas pueden estar en el Congreso de los Adultos mientras ellos van realizando actividades a lo largo de todo el día. Los profesores están especialmente invitados. Este es un Congreso de Familia, Jóvenes y Educación. Merece la pena, no me lo quiero perder. Creo en el presente y apuesto por el futuro. Que no te lo cuenten, te esperamos, inscríbete. Esta es la parroquia de Santa María, en Villena. El párroco, Efrén Mira, da la bienvenida al obispo al comenzar la misa estacional de la visita pastoral. Estamos en la tarde del sábado 9 de abril. En este tiempo de Pascua, el agua bendita nos recuerda que hemos muerto y resucitado con Cristo por el bautismo. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Esta parroquia disfruta de dos coros que se reparten los cantos de hoy. Uno de ellos acompaña en el momento de las ofrendas, mientras que el otro es el que anima el canto en el momento de la comunión. Como es su costumbre, al finalizar la misa, don Jesús tiene un rato de diálogo con los feligreses de esta comunidad parroquial. Primero, escucha y anota sus preguntas, para después responderlas una a una. Finalmente, saluda a todos en la puerta de la iglesia y firma los libros parroquiales. Al día siguiente, 10 de abril, es Ángel Bonavía, párroco del Santuario de la Virgen de las Virtudes, quien acoge al obispo. Coincide además una fiesta de los socios de la Junta de la Virgen, con multitud de festeros presentes en esta misa de la visita pastoral. Diana Ferriz, regidora mayor de las fiestas, es quien proclama la primera lectura. Y María Rodríguez, regidora infantil, la segunda. Tras la lectura del Evangelio por parte del diácono Federico García Calvis, don Jesús dirige a todos una sentida homilía. Alcanza caminos de amor y de amistad. Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. La Santa Misa concluye en esta ocasión con el canto del himno a la Virgen de las Virtudes, titular de esta parroquia y patrona de Villena. Como la ocasión es propicia, muchos la aprovechan para hacerse una foto de recuerdo con el obispo.